a l'última taula d'avui, d'aquest cicle, i aquesta taula parlaran diferents persones privades de llibertat sobre les seves experiències, com han viscut a nivell personal els diferents eixos d'opressió al llarg de la seva vida. Llavors, volia recordar, sobretot perquè anem molt malament de temps, que a les 11:50 hem de donar pas per fer la cloenda del cicle. Per tant, demanaria intervencions molt breus de 10 minutets com a màxim. Llavors, comencem sense menys preàmbuls. Vaig a la primera ponència, a la primera intervenció, que serà a càrrec del Centre Penitenciari de Lledoners, que les referents de gènere seran l'Antoni i l'Isabel, i parlaran dos interns, José Antonio i una altra persona que no vol sortir de cara, que parlarà, diguéssim, des de darrere. Dono pas, companyes, vosaltres mateixes. Hola, buenos días. Hablaré en castellano mejor por ellos. Finalmente seremos tres personas y Isabel también explicará el caso del segundo interno, que es bastante complejo y complicado. Nosotros, el trabajo que hacemos, la vinculación que tenemos nosotras como referentes de género con esos internos, comenzó como un trabajo de aceptación de su orientación sexual. Además, son dos internos que se han hecho pareja. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo se hace un trabajo de aceptación personal de tu orientación sexual, tenemos en cuenta cosas como la edad, su contexto social, su contexto económico, incluso su capacidad cognitiva o situación psicológica. Nos hemos dado cuenta que al trabajar aquí muchas veces esas desigualdades se trabajan en paralelo. Cada eje de trabajo aborda uno de estos ejes de desigualdad. Y eso muchas veces delimita nuestra labor como profesionales a la hora de contextualizar la problemática y también de abordar la situación. Y para entenderlo más concretamente, daremos paso a uno de los internos, él es José Antonio. Y José Antonio, si quieres explicar un poco, empezando un poco con presentante de dónde vienes, tu origen, sí, tu familia. Buenos días. Soy José Antonio, tengo 32 años, yo soy de Sevilla, del barrio de las 3.000 viviendas, que no es un barrio muy conflictivo, que tiene cosas buenas, pero cosas malas también. Y, ¿qué? ¿Cómo es el barrio de las 3.000 viviendas, Jorge? Bueno, pues a ver, para que os hagáis una idea, ahí siempre estamos unidos todos, mayoritariamente de gitanos. Yo por parte de madre soy gitana, o sea, mi madre es gitana, y de parte de padre soy payo. Entonces, ¿qué pasa? Que allí siempre hemos vivido todos juntos, estábamos en la plazoleta siempre, en invierno hacíamos candelas, estábamos todos juntos, en verano pues con piscinas de... Perdona, que estoy un poco nervioso, pero bueno. Lo que quiero decir es que a mí, por ejemplo, yo hasta los 20 y pocos, hasta el ingreso aquí no me he llegado a aceptar a mí mismo, porque, bueno, desde ya pequeño ya me enseñaban a que eso estaba mal. Entonces siempre he tenido un conflicto conmigo mismo y... Y explícanos, ¿en qué momento? Tú nos contabas que tú siempre supiste tu orientación sexual. Sí. Pero en casa, ¿en qué momento? ¿Cómo fue la situación en el momento que te atreviste a explicarlo? En casa no lo dije hasta los 23, 24, a pesar de que yo lo tenía claro desde niño. Y bueno, cuando lo dije, pues ya se pueden imaginar cómo mi familia se lo tomó. A mí me echaron de casa, unos hermanos míos me agredieron y bueno... me fui por la calle, era por la noche, recuerdo ese día, sin ayuda ninguna ni nada, y bueno, durmiendo en la calle hasta que servicios sociales me pagó una habitación. Y bueno, a raíz de eso ya no tenía ningún problema con drogas ni alcohol ni nada. A raíz de eso empecé a refugiarme por el rechazo de mi familia y también porque yo no quería ser como soy, no aceptaba ser homosexual, y entonces yo quería hasta morirme, o sea, no tengo palabra para describirlo.
Entonces lo único que podía hacer era refugiarme en el alcohol y las drogas. Y de ahí pues empecé a robar y bueno, ese fue el desencadenante de mi consumo. Y de acabar aquí en Y de prisión. acabar aquí en prisión. Siempre Y me he sentido muy solo, aunque tenga mucha familia, siempre me he sentido solo y como un bicho raro. Esa estadía de que ingresé en prisión, hace ya 8 meses que estoy aquí, no es mucho, pero he cambiado mucho. Pues gracias a Antonio, a Isabel y a otros profesionales que me han ayudado y sobre todo porque yo mismo he dado el paso de aceptarme. Ya a mis 32 años, o sea, cosa que hoy en día ves a personas que con 13, 14 años ya lo van diciendo, ya lo van, pero yo siempre he tenido mucho miedo y bueno, que no me parecía normal porque, claro, mis hermanos están casados con mujeres. Mi madre esperaba de mí que yo me casara con una gitana, que de hecho con 15 años ya me apalabraron con una gitana detrás de mi casa. Es lo que siempre he vivido, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, la pequeña se casó con 15 años, tiene una niña, mis hermanos igual, mi madre se casó igual, es lo que siempre me han enseñado. Y entonces yo he roto un poco las reglas, ¿no? Y por eso siempre me he considerado el bicho raro y a día de hoy sé que no soy ningún bicho raro, que bueno, que cada cual es como es, pero bueno, que lo he pasado muy mal y aún a día de hoy pues también puedo tener algunos complejos, pero los voy sobrellevando. Aquí en Lledoners ahora estoy estudiando también un ciclo formativo de grado medio. Recibo mucho apoyo psicológico y, bueno, por parte de los profesionales. Y, bueno, estoy abstinente desde que entré, eso también hay que decirlo. Y nada, mucho más fuerte cada día. Pero claro, si miro atrás, es un proceso muy duro. Al menos para mí lo ha sido. Y bueno, Antot, en mi pareja nos conocimos, si no está ahora, porque al final se ha querido marchar, por eso también me he quedado un poco así. Nos conocimos aquí y bueno, ha sido siempre mi refugio, ¿no? Él es de origen marroquí, entonces por eso le cuesta aún más. ¿quieres que lo explicara si quieres Isabel su parte o no? Sí, bueno, yo ¿Quieres solo. explicar eso un poquito tu vivencia, la relación Sí, dentro, bueno, ¿no? La yo. vivencia de estar aquí en la nación. Bueno, es muy complicado también porque hay internos que no lo entienden y se meten en tu vida. Te critican, se ríen, pero bueno, gracias a Dios es una minoría y bueno, nos ha costado mucho, a él le está costando aún todavía y es complicado, porque esto de, por ejemplo, el tema laboral, yo estoy trabajando, él no lo han cambiado de módulo, él está recibiendo ahora permisos y bueno, Es muy complicado es eso también. complicado, Dejamos paso a Isabel y así sí, explico un por poco más. favor. Vale, Pues para no entonces. alargarnos mucho, inicialmente teníamos a Antot, pero a raíz de que ha visto que se grababa, le ha entrado en pánico y sobre todo nos ha dicho que él está en un momento que apenas hace 3 meses él ya ha reconocido su homosexualidad, pero aún tiene muchos obstáculos, muchas reticencias y muchas resistencias también a nivel interno, ¿no? Y eso supone bueno, que él pensara que el hecho de salir finalmente pudiera suponer un riesgo para él, un riesgo para su integridad. Y finalmente ha decidido irse. No sabe mal, pero bueno, recogeré un poco lo que hemos estado trabajando estos días de cara a la sesión. Bueno, Antot tiene 36 años, es de Tánger, de Marruecos. Él durante su relato nos ha explicado, ¿no?, las dificultades que siempre ha tenido con su familia, porque es extremadamente tradicional, sobre todo, bueno, son varios hermanas y hermanos, Musulmanes practicantes. y sobre todo musulmanes practicantes, migraron a Francia inicialmente y su padre decidió devolverlos a Tánger por la injerencia occidental, ¿no? Que ellos opinaban que era algo negativo,
la injerencia occidental, toda la influencia del pensamiento libre, por la mujer. ¿No? Especialmente por la mujer, las hermanas las relegó primero y él finalmente volvió a Marruecos para tener esa educación tradicional y basada en preceptos musulmanes. Finalmente él ya mucho más mayor volvió y él ya tenía esa conciencia, ¿no? Ese conocimiento en este caso de su bisexualidad. Y igualmente siempre ha sido algo que ha tenido latente, que ha tenido dentro, no lo ha exteriorizado hasta que llegó al centro y surgió el amor. Surgió el amor con José y bueno, parece ser que ha hecho pues todo un proceso, pero aún es muy inicial, él tiene mucho miedo, sobre todo por la presión social que ejerce la comunidad marroquí argelina en el módulo, porque esto salga a la comunidad y sobre todo por su familia, porque ahora a día de hoy tiene una dependencia económica y residencial con ellos. Exacto. Y tiene miedo a las represalias, a perder todo ese vínculo que le va a permitir poder salir de permiso. A día de hoy, él ha entrado en negación, él niega completamente su bisexualidad ante su familia y sobre todo eso nos pedía que gente muy concreta, tanto del centro como de su círculo de amistades, tuviéramos conocimiento de ello. Y básicamente esto es lo que sí que desde el centro, precisamente estamos desde las referentes de género, como especialmente desde ACAT y desde el equipo de tratamiento, estamos trabajando mucho para la autonomía personal, precisamente para que no tenga esa dependencia ni residencial ni económica y finalmente él pueda decidir libremente con quién está y cómo quiere que sea su vida. No sé si quieres añadir algo más, José. Eso que es muy complicado porque, claro, por ejemplo, él está empezando a salir y no le están apoyando para buscar un recurso. Pero no solamente recursos, sino también sale sin dinero, que deberían apoyarle un poco más en el tema de destinos y tal, pero bueno, que eso no entra aquí, pero solo quería añadir eso. Es eso, que todo al final, todas las desigualdades se interseccionan y tenemos que trabajarlas todas en un conjunto y por eso con ACATI tenemos varias programadas planificadas para ir allí, también estamos buscando un recurso habitacional e intentar que su salida sea paulatina para, como dice Isabel, trabajar su autonomía y nada más. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta. Gracias. Vale. Gracias por vuestra intervención. José, desde el chat te dan ánimos, te felicitan por tu intervención y también quieren felicitar gracias a tu pareja y que se lo transmitas. ¿Vale? Gracias por ajustarnos al tiempo y doy paso a la siguiente intervención, que es del Centro Penitenciario de Brians 2 con Dayana y con Bon dia. Ara sentiu bé? No. Ahora mejor, Chantal. Sí, mejor. Ahora mejor. Adelante, Chantal. Vale. Res, us presento la Dayana. Amb la Dayana hem estat parlant aquests dies dels eixos de pressió que l'han travessat durant la vida i n'hem escollit alguns perquè hem cregut que eren dels que més l'havien marcat, a més havien interaccionat amb la seva història vital i ara us explicarà. Hola. Hola, soy Dayana Flores, nacionalidad venezolana. Estoy en Brian 2 y hoy voy a hablar de los tres ejes de opresión más importantes de mi vida, que han sido la sexualidad, la religión y la clase social. Vale, tú, Dayana, ¿crees que están compartimentados, o sea, que actúan como independientemente o que están interrelacionados? Sí, los tres ejes de opresión que voy a hablar están muy, muy agarrados de mano. Vale, ¿puedes empezar a contarnos cómo interactúan tu sexualidad y la religión, porfa? Vale, voy a hablar de la sexualidad. He tenido varias etapas de mi vida donde no me he querido aceptar y he fingido ser un chico heterosexual, gay. Luego llegué a transvestirme hasta llegar al punto de
de tomar la decisión de ser una chica transexual. ¿Tú no te sentías bien ante la sociedad, no te sentías bien ante por la familia? Por el mismo eje de opresión que es la religión, que desde muy pequeña se me ha inculcado que la homosexualidad es pecado, que tener, sentir por tu mismo sexo es malo. No he llegado a sentirme bien. Vale. Entonces, ¿no te sentías juzgada por la sociedad y por tu familia también a través de la religión? Pero, ¿y tú misma cómo te sentías contigo misma? Yo me sentía muy mal, me sentía culpable, me sentía que le había fallado a mi familia, porque ellos me inculcaron una cosa cuando mis sentimientos eran otros. Y desde muy pequeña luchaba con eso porque me sentía que algo estaba haciendo mal. Vale. Dayana, antes de ir al eje de clase social, me gustaría pararme un momentito porque tú, Dayana, empiezas tu tránsito aquí en prisión. Sí. ¿No? Es una cosa que al menos yo creo que de entrada como puede impactar un poco porque es un sitio que puede ser precisamente muy hostil. Entonces es una cárcel de hombres, la masculinidad y la performada, o sea, la masculinidad es una cosa casi casi de supervivencia aquí. ¿Por qué aquí? Sí, vale, yo hago mi tránsito hace poco aquí en Briando porque es el momento donde me veo que por las personas que pensaba que me iban a juzgar, aquí ahora ya no están. ¿Sabes? Aquí están las personas que me apoyan y que me van a aceptar y que me aceptan tal y como yo soy. Sea chica, sea chico, sea heterosexual, sea transexual. Tienes una frase muy bonita tú para hablar de por qué aquí. Es que me gusta mucho. Sí, ya que como se lo dije a mi familia y se lo he dicho a mis amistades, que ya que estoy presa, quería ser libre conmigo misma. Vale, entonces, bueno, con esto entendemos que no es que aquí en la cárcel no haya opresión por tu sexualidad, sino que la gente por lo que no lo habías hecho fuera no está. No está. Vale, háblame de la relación entre sexualidad y clase social en tu caso, por favor. Vale. Entre tu sexualidad y la clase social. ¿Qué papel tiene la clase social, sobre todo en un momento de tu vida? Me contaste. Vale, vengo de familia de bajo recurso, en pubertad, me tocó ejercer la prostitución primeramente por los bajos recursos y segundo porque siempre se nos ha catalogado que las chicas transexuales solamente podemos ejercer una sola profesión y eso nos lo dicen tanto que hasta una misma llega a creérselo, que solamente tenemos esa profesión. Esa posibilidad. Sí. Además de que te lo creas tú y te lo diga la sociedad, también hay una cuestión de posibilidades, era más difícil siendo tú. También porque yo vengo de un país que es mente muy cerrada y a las chicas transexuales o a los gays muy afeminados no se le da tanta la oportunidad de poder ejercer otra profesión. Vale. También tiene que ver con la clase social. Tú me hablabas de tipos de prostitución, ¿no? Que tú hasta aquí ejerces. Sí, también hay muchos tipos de prostitución, no solamente en dar dinero y acostarse con la persona. Hay prostituciones que no se ven como prostitución, pero al final siguen siendo prostitución. Como salir con una persona a tomar un café o a comer o a discoteca, pero sabiendo esa persona que al final terminas con él en un hotel. ¿Y esto te pasaba fuera? Sí, eso me pasaba fuera y hasta me ha llegado a pasar aquí dentro de prisión, hasta con mi pareja, que ya es tanto lo que te ha pasado que aquí te sientes utilizada o piensas que te está utilizando y antes de que esa persona te utilice, ya tú empiezas como que a utilizar a esa persona. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Qué más? Sí, los ejes de prisión que vives, ¿han sido siempre los mismos durante toda tu vida
¿O han ido algunos de ellos también un poco cambiando o llegando uno de nuevo? No, han ido variando porque los ejes de opresión que me ponían en mi país, después llegué aquí por mi nacionalidad, por mi color de piel, por otros factores más. ¿Y desde que estás en la cárcel has sumado algunos ejes de opresión? Sí, he sumado mi tránsito de mujer, también por estar en prisión, ¿sabes? Vale, a mí me gustaría, hay una cosa muy bonita que dices, que me gustaría como acabar con esto. Cuando me hablas de la, de aparte de ser ejes de opresión que te atraviesan y que te condicionan la vida, estos ejes de opresión también, ¿qué han hecho contigo? Vale, estos ejes de opresión también me han dado la fuerza de tomar el paso que siempre he querido hacer, pero por los mismos ejes de opresión que me oprimían en mi infancia, desde mi infancia, no lo he hecho. Hoy en día me han dado la fuerza de tomar la decisión de ser una chica transexual. Vale, Dayana. Vale. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por atenderos al tiempo y Dayana, desde el chat te felicitan por tu actitud y la frase que les ha gustado muchísimo les ha llegado al alma. Y muchas gracias, Chantal, por l'acompanyament que li has fet a la Dayana. Val? Dono pas a l'última intervenció d'aquesta taula que va a càrrec del Centre Penitenciari de les Basses amb la referent de gènere que és la Noemí i el l'intern, que és en Carlos. Hola, Carlos. No nos oímos. ¿Y su pareja? No sé si en el micro. Has de treure el silenci, Noé. Ja està, perdó. Vale. Que dono pas a l'última intervenció. Vale. Jo us presento des del Puig, a Carlos i a Daniel. Ara us aniré enfocant així perquè estem amb un mòbil i estem en el... Perdona, Daniel, que com que sempre et dic amb el cognom, no recordava el teu nom. És molt trist, em sap greu, per no presentar. Gràcies, Noé. Nada. Perdonar-me també perquè estic súper afònica. Si no m'entendeu bé, pues ja me lo preguntáis. Nosaltres, bueno, mi companyera de Puigesana, precisament la moderadora de la mesa, i pensamos que per aquesta intervenció seria molt interessant traer el cas de Carlos y de Daniel, especialmente el caso de Carlos, porque de toda la rueda de ejes tiene, de discriminación cumple muchísimos y ha tenido una historia de vida muy complicada por esos ejes de discriminación. Entonces nos parece un caso muy interesante. Yo me he preparado una pequeña presentación de Carlos para que centrar un poco los ejes que hemos estado trabajando con él, para que él luego os explique un poquito más su experiencia o su vivencia, ¿vale? Entonces, pues Carlos tiene 61 años, es cubano, proviene de una familia humilde, con mucha dificultad para los estudios, es una persona con sexo masculino, pero con identidad de género femenina desde pequeño, que no ha podido hacer un proceso de transición precisamente por todos esos ejes de opresión. Es inmigrante con un proceso de inmigración muy complicado, racializado, santero, y está desde hace 15 años en prisión. Y en prisión ha sido donde ha conocido a Daniel. Llevan 14 años juntos en prisión. Embriagados. Vale, entonces, con este cuadre de ejes, doy la palabra a Carlos. Bueno, ante todo, muy buenos días. Estoy un poco triste, estoy así porque he pasado muchas cosas desde niño, porque de chiquitico yo nací así, muy afeminado, era muy bonito, y era muy afeminado. Pero mi madre, que me adora, lavando y planchando, porque mi padre nos abandonó, porque fue muy mal padre. Y entonces, ¿cómo se llama esto? Hacía mucho trabajo, la escuela no gustaba porque me andaba siempre con los perros, los gatos, tengo pasión por la naturaleza, por las plantas, por los perros, los gatos, los pájaros y todo. Y aparte, porque en la escuela, cuando mi madre me dejaba que estaba en la escuela, había una maestra que me daba mucho golpe. Me daba golpe que incluso mi madre
estuvo con varias maestras de allí de Cuba que lo sacaron. Entonces ya eso me quedó traumatizado a mí desde niño, que incluso ya ahora de biocursos, me cuesta hasta la matemática. Tengo aquí una maestra, bueno, después hablaré de ese tema, pero Cuba, ser cubano, eso es terrible, porque ser cubano, negro y homosexual, para no decir maricón, porque estoy de chico, maricón, bueno, y sin saber leer ni escribir ni nada, bueno, vine aquí a... Pero, Carlos, para ayudarte un poco, sí, es que Carlos está un poquito nervioso. Tú desde pequeño te has sentido mujer. Siempre. Y ahí empiezan muchos sus problemas, ¿no? Sí, con los demás niños, en la escuela, ¿no? Sí, tirándome piedra, maricón, chena, porque en Cuba se dice chena, ¿vale? Y allí el gobierno cubano, déjeme decirle las cosas como son, porque dice que han cambiado ahora, pero lo pueden ver ustedes, lo que ha pasado en Barcelona y todo, porque Cuba fue otro que pasa, pero ya sería que era más grande lo que ha dicho, que ha querido ir a Cuba y no puede por las cosas que pasan, pues son cosas muy fuertes y es verdad que pasa, porque yo soy cubano, ¿vale? Pero tú como tu expresión femenina no la podías usar. No, para nada, porque ya les digo, de chiquitico, maricón, y chena, pues me decían chena, que chena es un pescado, y a golpe limpio, pero aquello fue, pero mi madre, que siempre me quiero decir, fue con los de mi madre, y todo, y mi familia, porque mi familia, siendo así como soy, me adora, mi familia, sí. Vale, entonces luego, aparte, tuviste un proceso migratorio muy complicado, llegaste a España, sí, y seguiste encontrando con estas dificultades, ¿no? Efectivamente, porque yo vine con el sueño americano, que en este caso sería español, engañado, me portaba engañado, en este momento engañado, porque fueron a Cuba a creerme, decir que yo me iba a casar, que me iba una vida de maravilla, que incluso en migración de mi país le digo a la persona que yo era maricón perdido, así claramente maricón perdido, y esa señora que se casó conmigo, digo, pues si lo que más me gusta de este chico es lo maricón que es, migración de mi país, ¿vale? Que no es por nada, pero en Cuba no se sale así por salir, porque salir de Cuba médico, lo que sea, y más yo que era un peluquero reconocido, que le pelaba yo a todas las embajadas y atendía a gente muy importante, todos los artistas, que tengo a todos aquí en España, que lo tiene la persona que se casó conmigo, todos los artistas, yo le pelaba a Cuba, todos los artistas de eso, embajada y todo. Bueno. Y entonces, luego por sacarme ella, luego por sacarme, y para una lo que le pego aquí en España, que es la realización, yo dije, ay, qué maravilla, voy a tener una mujer que me quiere, ¿vale? Voy a tener una niña, según ella, todo mentira, una estafadora, una persona que me trajo para sacarme dinero, que me quiso meter en un casero para que hablara para el acento porque saca dinero. Pero bueno, ya ahora ya me queda muy poquito y ya iremos a la calle a otro tema, de este tema. Bueno, el proceso de migración fue que él se sintió muy engañado y bueno, básicamente cuando llegó aquí pues no era nada de lo que él esperaba y tuvo que, bueno, luego tuvo las dificultades de encontrarse con esos ejes aquí, ¿no? De su condición, de su identidad de género y de su dificultad para encontrar trabajo y bueno, pues lo que hemos estado hablando pues hace días, pues acabó incluso durmiendo en la calle, tuvo mucha soledad, mucho abandono, mucha discriminación y en todo ese proceso también muchos abusos por este tema, ¿no? Sí. Y luego acabas en prisión, ¿verdad, Carlos? La persona que se casó conmigo me dio la cabeza de casi me mata, que terminé yo en el hospital. Pero vamos a prisión. ¿Vale? Y en prisión, bueno, si yo he pasado cosas malas en la calle, pues en prisión que llevo 15 años, sin palabras. Número uno, cuando estás preso y hay un funcionario que es homófago o es homosexual, porque la mitad de los funcionarios son homosexuales, no, te lo digo así, pues, no, ¿vale? Que la cuen contigo es que acaban con tu vida, porque es mejor holcarte que un funcionario la cual contigo, porque te tiran hecha bola abajo, te hacen la vida imposible. A eso es lo más grande de la vida. Eso lo hemos vivido también incluso en Priamos.
En Viendo, que en Viendo había un funcionario que me buscó la me buscó también. Pero bueno, eso es cosas de la. Y los internos también, los internos aquí tuvimos, por desgracia, en Briandos está más, parte de los internos los llevamos un poco mejor, ¿vale? No hay agresiones entre internos ni nada, ¿no? Pero aquí en Puig de las Basas, por desgracia, aquí nos han agredido ya 4 veces, a mí me tuvieron que llevar a la enfermería, a Carlos también. Aquí había un grupo muy racista entre los internos. Están muy atrasados por el tiempo que estamos aquí, en la época que estamos, ¿vale? Carlos, me gustaría también, como hemos hablado un poco de que evidentemente los internos y los funcionarios somos personas y las personas no queremos etiquetar. Pero hablábamos, por ejemplo, ayer... Noemí, perdona que us talli un minut i hem de donar pas a la cloenda. Em sap molt greu, eh? No, perdó. Hablábamos ayer también de tenerle un toque, ¿no?, también positivo a esta conversación de bueno, cómo yo he vivido en positivo también esos ejes. Yo creo que sois personas valientes, que habéis dado siempre la cara, que habéis tirado para adelante, que os dejáis ayudar. De hecho, nosotros las referentes de género trabajamos con ellos porque a raíz de estas agresiones y tal, pues se ha puesto en contacto con el SAI, con ACATI, bueno, pues con los organismos. Pero me gustaría que dijeras, ¿no?, la parte esta que tú tienes de con algunos profesionales y algunos compañeros, lo agradecido que estás. Yo estoy muy agradecido en el sentido porque después que casi me matan, porque en la biblioteca esperaron que mi esposo saliera para darme una paliza y casi me mata. Y entonces, bueno, casi no... Y avisando. Y daros gracias a todo el grupo de tratamiento de aquí, de la base. Porque hemos dicho lo que pasaba y ellos empezaron a ayudarnos. Y la escuela. Y si la alfabeto... la escuela, la tenés... Sí, quiero darle gracias a la dirección de aquí, de la escuela, que es impresionante, que estoy... Era el alfabeto, ya no soy el alfabeto, ¿vale? ¿Y cómo se llama esto? Y agradecerle mucho también a la Estrella, que es la, no sé, una jefa, la, una jefa de aquí. La directora de... algo de su hija. Y entonces... Y gracias por todo, porque gracias, sí, del equipo y todo, y el equipo. Estamos ya saliendo a la calle. Para hacer nuestra vida, y a la Noemí, que siempre la tengo, y a Gladys, que es... A la que siempre está hoy pie con pie y me ha dado mucha fuerza. Y mucho apoyo por ella. Y mucho apoyo. Estoy muy agradecido de este centro en el sentido porque me he sentido solo, porque avisaba, den cuenta los funcionarios, den cuenta, porque... Y no daban cuenta, ¿vale? Pero ya ahora sí, ya aquí necesito a Rafael, que es este módulo, que nos ha protegido con este problema de coronavirus, que nos deja para arriba, también tenemos colomado y podemos comprar nosotros, gracias a mi familia, el dinerito. Y también que tenemos que dar fin a la ponencia, lo siento. Entonces paso la palabra muy rápido a Begoña por si quiere comentar algo del chat, ¿vale? Agradeceros vuestras aportaciones y vuestras vivencias. Y para cuando termine Begoña, dar paso a la cluenda de aquest cicle. Moltes gràcies, nois. Merci. Yeah, gracias. Gracias, Ana. Bueno, reitero tus gracias, el dar las gracias en nombre del chat, porque hay muchísimos mensajes de dar las gracias precisamente por explicar la experiencia y muchos ánimos. Y añado, bueno, que lo he puesto en el chat, que bueno, que tenemos muchísimo trabajo por delante dentro de prisiones y que bueno, que me anima aún más a seguir trabajando dentro del grupo de referentes de género, ¿no?, y escuchar estas vivencias. Entonces, bueno, preguntas, sobre todo era eso, era ánimos y tal, preguntas. Hay una de Sara para José Antonio de Lledoners que le pregunta si el malestar, si le genera algún malestar no poder estar con la familia y le pregunta si tiene contacto con las hermanas. No sé si está en línea. Y madre, ¿tú me has hecho un proceso de aceptación? Sí, hola. Yo quería comentar que sí, que en un principio hubo rechazo por parte de mi familia, pero con el paso de los años
tanto mi madre como mis hermanos me pidieron perdón y me han llegado a aceptar. Lo que pasa es que eso es una mochila que yo llevo. O sea, sí, hoy en día hemos retomado el contacto y vienen bueno, vis-a-vis, incluso le presenté a mi pareja en un vis-a-vis. Y bueno, mis hermanos no vinieron, pero mi madre y mi hermano mayor sí que lo aceptó, los otros no. Pero, ahora eres tú más el que te cuesta aceptarte, estás más en ese proceso, más que tu familia. Sí, bueno, mi familia ya me quiere ahora, ¿no? Por así decirlo. Me acepta lo que hubo muchos años que yo los necesitaba y no los tuve, pero hoy en día sí los tengo. Puedo contar con ellos. Gracias. Gracias, José Antonio. Nos alegramos de que tengas contacto con tu familia, que es muy importante, y eso. Ahora, adelante con el paso siguiente, que es la de la aceptación personal, ¿no? Y ánimo. Y también hay una pregunta para Dayana, que le preguntan si los compañeros la respetan como deben dentro de prisión. Dayana, ¿estás por ahí? Chantal, ¿me oyes? Perdón, es que et sentim molt poc a tu. Ah, vale. Que le preguntan a Dayana que si los compañeros en prisión la aceptan tal como es o como deben aceptarla. Sí, en verdad tengo muy buenas relaciones con mis compañeros. En verdad me respetan tal y como soy y también le he podido comunicar un poquito porque ellos me preguntan mucho por el tránsito porque me han visto evolucionar esto. Pero tú crees que no hay nada de transfobia entre los compañeros. No, bueno, en mi módulo no hay nada de transfobia, en verdad, porque estoy yo con mi pareja y a los dos nos respetan, en verdad. Pues gracias, Dayana. Me encanta oír esto, que estéis a gusto en el módulo y que no tengáis ningún tipo de problema. Yo, si hay tiempo, os lanzaría una pregunta, más que una pregunta, es una recomendación. Muñoz, em sap greu, però hem de tallar, perquè hem de donar pas a la pregunta final, ¿eh? Em sap greu, ¿vale? Uh-huh. Per la interrupció. Soy la que tiene este papel en esta mesa. Gracias, hoy. Ana.